¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Este video es un video meramente informativo, es sobre el terminado de las prótesis. Me he dado cuenta en redes sociales cuando publican sobre todo prótesis flexibles y preguntan en los comentarios que si ya está bien el terminado, que si algún consejo, etc. Y me he dado cuenta que cometen mucho ese error e inclusive en fotos que me llegan a mandar vía mensaje directo en Instagram. Me refiero a lo siguiente. Una prótesis no nada más debe de ser una prótesis que para considerarla terminada, que esté pulida y abrillantada, no. Por ejemplo, en una prótesis flexible, y tengo dos cámaras, por eso estoy volteando aquí, en una prótesis flexible debemos de darnos cuenta, uno, sí, que esté abrillantada y que esté lisa, y sobre todo también que no haya restos de rebabas o rebabillas, pequeños filamentos, residuos del material, y sobre todo, por ejemplo, pueden observar aquí que los retenedores están totalmente redondeados. Otro aspecto es que la prótesis no debe de tener filos. Si nosotros pasamos nuestro dedo, y eso es parte de nuestro control de calidad, que si nosotros pasamos nuestro dedo sobre la prótesis y a nuestro tacto no sentimos que corte o que haya filos, eso podemos darlo por visto bueno y nos damos cuenta que nuestro control de calidad es bueno. En una prótesis de acrílico o de cromo cobalto, que son los retenedores, muchas veces me ha llegado que realmente son artefactos o prótesis sumamente punzocortantes. Esto ayuda mucho o perjudica sobre todo a que nuestro paciente no se adapte. El paciente no solamente es del odontólogo, el paciente también es del laboratorista. Nosotros tenemos que tener esa ética profesional donde tenemos que dar un buen acabado a nuestros trabajos. Nosotros hacemos la prótesis en el laboratorio, pero ese 50% de éxito depende de nosotros. Viene un proceso de adaptación en nuestro paciente y nosotros debemos de ayudarlo aminorando los riesgos y lo que pueda ocurrir al momento de que esta prótesis sea colocada en boca. ¿A qué me refiero? Si nosotros dejamos esas rebabas, esos picos en los retenedores, si dejamos filos, obviamente ese proceso de adaptación, el cual ya es un poco difícil, va a ser aún más difícil y doloroso para nuestro paciente y obviamente no se va a adaptar. Hay muchos pacientitos que por errores de nosotros realmente, del laboratorio y del consultorio, ellos no se adaptan a las prótesis porque no saben cómo lidiar con ese dolor. Claro, hay un umbral del dolor, es un tema un poquito amplio, lo sé, pero nosotros debemos de dar ese porcentaje a lo que es el terminado de nuestra prótesis, haciendo lo que ya mencioné. Una prótesis bien pulida, una prótesis que ajuste bien sin que apriete en su mayoría, vaya, ir ajustando poco a poco, e inclusive ya tengo aquí en el canal un video de cómo poder pulir esas prótesis cuando ya han sido ajustadas o retocadas en el consultorio, y ya tengo un video de cómo es el pulido de una prótesis flexible. Entonces, amigos, nada más, cuando preguntan generalmente en redes sociales, ¿ya está bien terminada la prótesis? ¿Qué onda? ¿Algunos consejos? Etcétera. Puede ajustar muy bien, te pudo haber salido sin burbujas, todo bien, pero tu control de calidad final debe de ser que no tenga filos, que no sea punzocortante y obviamente que no haya restos de materiales. Eso es todo, amigos, espero les haya gustado este pequeño consejito. Nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales y exploren el canal. Ahí vienen muchos videos que sé que les van a ayudar. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.